tenemos a los gallos cantando. Bueno, ya hace una hora que amaneció, pero ahí están. Hoy vamos a hacer un sendero nuevo. A ver a dónde sale. Ahí tenemos una entrada a una galería. Esto es zona militar, pero bueno, se ve que está en desuso, ¿no? Ya estamos en el camino viejo de Benzú. Hemos venido pegados a la valla del Polvorín. Tiene unas vistas impresionantes. Y el único peligro son los resbalones con las hojas de los pinos, ¿no? Aquí hay puestos tornillos para la escalada. Y no veo más, a lo mejor en la parte de arriba. Aquí lo tenemos. Yo no sé si es de los militares o será de la Federación. Aquí también hay más anclaje de escalada. Allí arriba tenemos otro. Aquí hay un refugio natural impresionante y con estas vistas, pues qué queréis que os diga. Esto es una maravilla. Aquí tenemos el refugio. Ahí se puede estar tranquilamente un día desapacible. Está protegido del viento, tanto del levante como del poniente. Esas montañas que tenemos ahí es Marruecos. Esta primera es el Jebel Childer,
Hay también un castillo de la época del protectorado español. Y allí detrás tenemos el Jebel Musa. Bueno, ya tenemos un sitio espectacular aquí para relajarse hasta un ratito. Ahora es de difícil acceso, ¿eh? Si alguno viene, con muchísimo cuidado, porque aquí hay un resbalón. No lo cuentas. Ahí tenemos el mogote. Ahí está. Ahí abajo está la ciudad de Ceuta, o por lo menos estaba esta mañana. No sé si ahora cuando vuelva a estar ahí. Me imagino que sí. Bueno, vamos a seguir con la rutilla. Y ahora bajamos este sendero que va hasta la pista de la Lastra. Y ahí cogeremos la Chocolata para ya bajar al arroyo de Calamocarro y ya terminamos la ruta en la playa. Bueno, hemos bajado, ya estamos aquí en la pista de la Lastra y vamos a seguir por senderitos. Ahora bajamos aquí por la Chocolata. Había una lagartija ahí, pero no la he podido filmar porque se ha escondido. Muy bonita.